Good evening, teacher. Good evening, Jessica. How are you? I exhausted. Exhausted, exhausted. Exhausted. Oh my But goodness. thank God it's Friday. Today's Friday. Yes, you're right. Yes. Yes. And what mode are you in today? hoy sí estoy en cuerpo presente. No, perdón, mira, estoy completo. Perdón. Yeah, En cuerpo presente y en cerebro y en todo hoy. Ayer okay, fue un lapso. Excuse yeah, go ahead. me. Yeah, what happened yesterday? And yesterday is very stressful because the teachers and my son say that no se había portado bien ayer, entonces He teníamos didn't tareas. behave. Ay, así que teníamos cosas de kinder teacher realmente bien atrasadas y estaba bien preocupada porque teníamos hasta hoy para enviarlo, así que Oh my gracias. goodness. Sí, pero eso es estresado, más un rojo que teníamos, más otros contenedores que iban para distintas localizaciones, entonces era un cúmulo de cosas, pero My pensé goodness. y dije, no me voy a conectar, pero dije, no, a pesar de todo, tengo que conectarme porque no me gusta perderme las clases. Sí. Se pierde mucha información. Sí, así que bueno, aquí estamos ya renovados. Excelente, good job. Well, I'm glad to hear that today is Friday, like you said, and it's our last day of class tomorrow. Do you work Saturdays? Mañana, solo un rato, quizás 2 hours, only 2 hours. 2 hours, okay, very Yes. good. That's enough money. 2 hours is Sí. enough, yes. Sí, mañana, gracias a Dios. Okay, sounds And great. you, what about you? Oh, I work Sundays and Saturdays. As well, yes, whole day. Yes, Sundays, Saturdays and Sundays are the longest days for me. Okay, bueno, Yeah, pero I si te have two gusta, classes. ya. Yes, I Okay. have two classes. I work from 7:30 to 5:30 on Saturday and on Sunday from 7:30 to 5:30. Wow, qué pesado, pero lo No, importante es but que te guste lo que sea. yes, I enjoy teaching, so I don't Yes. feel that, you know, Se nota, se nota, y muchas gracias por esa paciencia. Ayer que confundía más a Marcelo en lugar de ayudarlo, dije, wow, qué talento el de los profesores. Y Marcelo dice, what? No, aquí No. estuvimos en el grupo anterior también y Oh, pucha, ya sí. venimos. Sí, Marcel Okay. y Cintia. Ahí está Okay. en el grupo anterior. All right. Pero ahí That's estamos. Gracias. good. Yeah, that's good that you know each other and you keep advancing in your English learning process. Sí. That's Thank you. great. Excellent. Well, I'm glad to hear that. All right. Bella Martinez, how are you today? Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. All right. It's Friday. Yes. Thank Sí. God. Thank God it's Friday. Sí. Yeah. Y el cuerpo lo sabe. Sabe que Y vamos a el cuerpo lo descansar. sabe. Sí. Sabe que vamos a descansar, vamos a estar en la casa. Los que pueden salir, pues está bien, pero los que no, no. Los All que right. no, no. Very good. Sí. Excelente. Cristina Artola, how are you? Cristina, okay. And Cynthia Martínez, Cynthia Martínez. Hola, dicha, todavía un poquito mal en la salud. Oh my Entonces, goodness. fiebre. Fiebre. Oh my goodness. But are Sí. you taking any antibiotics? Sí, ¿Algunos está tomando antibióticos? sí, ya. Pero ya he pegado una sudada de la gran calentura que me ha dado hoy en la tarde. Así que creo que estaré de oyente otra vez. Está bien, tranquilo, tranquilo. Yes. Yes. Ah. Take your time. All right. All right. Marcelo, how are you, sir? How are you, teacher? ¿Cómo ha estado?
Bien, excelente. Se Ok. oye un poquito cansado. What happened? Sí, lo que pasa es que todavía no he llegado a la casa, voy a estar ahorita de oyente, y cuando ya uno, quizás unos 20 minutos más y ya llego por ahí. Bueno, hoy no le van a dar de comer porque va a llegar muy tarde a la casa. Sí, no, Hoy le va a ya ahorita. tocar, hoy le va a tocar dormir en el garage. Cabal, o en el sillón, ¿no? No, hasta el sillón le van a quitar. O no, hay tráfico tremendo ahorita, ¿verdad? Horrible, 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 horrible está ahorita. Ay, O sea, no. como siempre, los viernes se está haciendo costumbre esto. Sí, no, es que ya, yo creo que ya estamos listos para los drones, para andar manejando Sí, drones. Yes. o trabajar desde casa. Sí, también desde casa, pero Bueno, viera igual. que es muy, no, no, como que uno necesita salir y ver otra, ver, darse cuenta que hay otras gentes, hay vegetación, hay árboles, hay, sí, necesita uno. Sí, Sí. Así eso sí es cierto. sí, ni tan mucho, Ni mucho tan tan ni ruido, muy muy. pero sí. Ajá. Pero sí, okay, very good, excelente. Okay. All right. Ayer estuvimos, vamos a hacer un review de lo que estuvimos viendo ayer. Ayer estuvimos viendo las present continuous, pero le agregamos una WH, ¿verdad? La WH question que lo hizo todavía un poquito más complicadillo si nos habíamos confundido al principio. Pero es la forma como nosotros usamos el present continuous, o sea, lo usamos, ya lo tenemos. Varios usos que tenemos para acciones que están ocurriendo en ese preciso momento, para future events, ¿ya? Y para información, alguna información que nosotros queramos obtener. Usamos el what, el who y el why, ¿verdad? Entonces, es el WH. Hoy vamos a ver siempre present continuous, pero para acciones temporales, ¿ya? Porque lo usamos para a indicar acciones temporales también. Entonces ya van a ser cuatro usos que le tenemos al present continuous. Imagínense, ya con esos cuatro usos podemos ya nosotros empezar a darle vueltas a la gente y wow, ¿de dónde viene esta persona? Usando el present continuous. Ok, pero antes de eso vamos a hacer un review de lo que hicimos ayer, o una práctica más que todo, para ver si estamos bien si entendimos bien, si quedó bien claro, ¿ya? No, si entendimos todo, pero si quedó claro como el agua cristal, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Hello, Ruth. Hello, teacher. Good Hello. evening. Good evening. How are you today, Ruth? Good teacher. Excelente. Nice. Excellent. Cómo está el calor allí? Infierno, teacher. Es un Súper infierno. caluroso. Ay, no, yes. Es un infierno. Ok, very good. Por eso es que tenemos que quitarnos la camisa. Teacher. Very good. Excelente. Entonces, vamos a comenzar con Jessica. Jessica, dígame. ¿Qué está cocinando? Pregúnteme. Vamos a ver, permítanme. Andrés. Dijo que estaba en modo de. Hoy No, dijo no, que estaba no, en. hoy sí, Hoy permíteme, sí. teacher, Pero no me apague la luz. ese de la luz, mi amor, por favor. Hello, Permíteme, Kelly. déjeme. How are you today, Kelly? Andrés, ese de la luz. Hola, Hello, vaya. teacher. Hello. You look great, Kelly. Very I know. Por eso es que se ve bien. You look great. Friday. Excelente. Relax. ¿Cómo se dice calor en inglés? Tengo calor, se dice I am hot. I am hot. Yes, I am hot. Yes. I am O hot. tengo frío, I am cold. I am cold. Okay. Pues I am hot. Sí. Yes. Y está haciendo calor. It is hot. Is hot. Hot, It yeah. is hot. Yes, very good. Okay, Jessica. Jessica Okay. me va a decir qué está cocinando.
¿Qué está cocinando? Moi, moi, moi. Okay. Yes. What is the Mr. Beetle cooking? No, pregúnteme a mí. Ah, okay. Teacher, no, mejor le voy a escribir, teacher. 2 minutos. Así. Bueno, Okay. tiene los comodines, tiene la llamada, puede llamar a Norma, yeah, A Kelly, que está inspirada, y o Norma, que el está ahí público lista. o le puede ayudar el público, Kelly, yes. Es como lo de ayer, sería What is your cooking? O cocinar es, sí, es cooking, Yes, cooking, cooking, sí. ¿verdad? Sí. A mí eso Oh, se me viene a la mente ahorita. Oh, y what está de are you correcto, nada cooking más. tonight? What are you cooking Yes. tonight? What are you Okay. cooking? Yes. What are you cooking? Vaya, se inspiró, Yes. Jessica. Lo que Teacher, pasa es que. what are you cooking? Yes. Okay. Teacher, what are you cooking? Y esa misma palabra, fíjese que la usamos nosotros para, por ejemplo, usted llega al trabajo, ¿verdad? Y entonces hay dos personas murmurando y se le quedan viendo a usted. Entonces, se acerca usted a las dos personas y les dice así, vea, what is cooking? Yeah. Se acerca y les hace esa pregunta. What is cooking? What is cooking? Yes. Esa es una expresión que se usa, la usan mucho los norteamericanos para indicar, hey, ¿qué está pasando? Yeah. ¿Qué está pasando? What is cooking? Yeah. Yeah. Entonces, Okay. es un idioma que estamos aprendiendo. No un idiot, idiom. Yeah. Idioma. Yes. Entonces, acuérdense, what is cooking? Yeah, ¿qué está pasando? Yeah. Así algo macabro que usted vea que está pasando. Hey, what is cooking? Yeah. What is cooking? Yeah. O usted ve a su niño que está callado y dice, hey, hey, baby, what is cooking? Hey, ¿qué está pasando? Yes, que algo aquí, algo extraño allí. Yeah. Sí. All right, very good, excelente. Entonces, what are you cooking? Sería la pregunta, ¿verdad? Eso sería, estamos usando el what. Yeah. Yeah. Entonces, Kelly, diga, ¿a dónde va él? ¿A dónde va él? Where you going? Where he going? Okay. ¿A dónde va él? Sí, puede usar comodín. ¿Sí? ¿Tiene a Jessica el comodín de la llamada o tiene a Norma de tiene a ¡Ay! Norma tiene a Norma del público? Mira, de 50 y 50. ¡Aba Jessica! Jessica, ok. Okay. And where is he going? Very good. Where is Ay, he Elise, me going? faltó t-shirt. Le faltó el is. Y sí. Es como que le digan a un contador, ah, sí, solo es un cero. Le faltó un cero. ¿Qué es un cero? Le dice, no, 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 es bastante. Where is he going? Yes. Where is he going? Yes. Entonces estamos usando el where, ¿verdad? Yes. Entonces, Norma, ¿por qué estás durmiendo? Why is to dream? Why ¿En qué modo está otra vez, Norma? is your present? Ok, usen los comodines, Continuous, 50-50. present continuous. El comodín, la llamada o el público, 50-50. Lo malo es que no tiene muchas opciones, Norma, ahorita. No, solo dos, Es que solo vemos tres en estamos, la perdón. clase, hoy solo tres en la clase. Y que se ha hecho todo el pueblo. Los Perdón, otros pero estamos no, los otros están en modo oyente.
Estamos en las oraciones de Sí, YH, ¿verdad? estamos Así haciendo una es. práctica de lo que aprendimos ayer, yesterday. Ok. Entonces, why, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál, por qué vas? ¿Cómo? ¿Por qué estás durmiendo? Ah, ¿por qué estás durmiendo? Permítame un segundo. Why. Pero es que eso tiene que ser así, Norma, así, así de Ay, así. pero Como why que como is que como sleeping. como que nos dice a nosotros, ya ¿Qué me sí. falta ahora? Repítelo. Why is Le falta ponerse en you modo de sleeping? estudiante. Why is Why you you sleeping? ¿Eh? Why Why is you sleeping? What are you? Why are you? No. Yes. Why Ah, porque are you estás. Porque se. sleeping? Oh, es ser y estar. Why Ya are sé por qué you? Mauricio se pone de oyente, porque dice, si me pongo yo así, solo yo voy a contestar. Why are you sleeping? Yes. Sleeping. Why are Why you qué buen sleeping? movimiento. En el tromba, Mauricio. Okay. Yes, why are you sleeping? Ah, tenemos que saber poner el ISO, el A, El verb to el be. verb to be. El verbo to be, ¿Dónde? Ajá, el ¿en qué? WH, lo ¿En que duermo qué? yo. Ok, sigamos Yes. entonces. Antes de contestar rápido, se nos va la mente. Dígame, Jessica, ¿a qué horas va a jugar? What time do you play? ¿Dónde sacó el do? What time are you playing? Yes, y tenga cuidado con el you, el acento you, You, tenga cuidado. what time are you playing? Eso se oye beautiful. What Okay. time are you playing? Okay, gracias, Okay, sister. very good, excelente. What time are you playing? Y vea, es mejor que yo le diga lo que está haciendo, no está pronunciando bien, y no que afuera diga, no, ella no habla inglés. What time are you playing? Oiga, es diferente. What time Gracias. are you playing? Yes. What time are you playing? Very good. Estructura, estamos bien. Excelente. Yes. ¿Estamos bien? Yes, chair. Vamos a hacer de caso que Jessica está cocinando y va a preguntar, Kelly va a preguntar, ¿qué está haciendo ella? Acuérdense, ella está cocinando, ¿verdad? Vamos a ver. What is she doing? Jessica Doing. Ah, perdón, I'm sorry, Kelly. No, Norma, dele, Esto. dele. Dele, dice, y ya cuando apache el carro le va a decir, pues yo le dije que le diera, usted me dijo que le diera, yo le dije. Sí, Jessica está cocinando, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué está haciendo ella? Sí, Jessica. ¿Qué está haciendo ella en este momento? No, no, ella está Estoy cocinando, usted quiere. cocinando. Sí, está cocinando, pero usted quiere saber qué es lo que está cocinando. Entonces, ¿qué está haciendo ella? Ah, preguntarle qué está cocinando. Exacto. Sería el what. What? What is Yes. cookings también. Cookies, no, Cocinar. cookies son ¿Sí? galletas, cookies no, ¿ah? ¿Cómo se pronuncia? What is she? ¿Choosing? No. No. Ay, no me puede el verbo, el de cocinar, teacher. Ah, no, no, Cook. es que no, no, no es, no es que está cocinando, no, no. Tiene, Oh, entonces es, what is she doing? no doing, no doing, no. Se parece al doing, pero no es el doing. What is she? Das bookings. No. Sí, Mauricio, dígame. Vamos, Mauricio, sálvenos. No, ¿cuál es la acción que está haciendo? Cocinando, Ella escuché. está No, cocinando no, no, y ¿qué? no queremos saber qué está cocinando ella, sino que qué es lo que ella está ¿Qué es lo que cocinando. está haciendo?
Yeah, it's Oh, a Mario. ¿qué es lo que It's ella a está Mario. Como cocinando? who. No, what is Como está she? Y falta el cocinando verbo. un pollo. Okay. What is Cooking no es she? cocinar. Ajá, pues sí, pero no. What is she? Yo pensé What también que es is what she? is your Ajá. cookie teacher. Como take o hacer, ¿cómo era? Take. No, take es tomar. Hacer, el hacer, pero no el do. Es el otro hacer. Making. Making. Yes, what is she making? Yes, there we go. What is Ah. she making? Yes, ¿Y very what is good. the difference, teacher? Different. ¿Cuándo sabemos cómo usar do, making? Los dos son hacer. Sí, ajá. Pero ¿cuándo sé cuándo voy a usar uno o el otro? Es que, por ejemplo, what is she cooking? Yes. ¿Qué está Ah, no, pero cocinando? el Comida. doing. Comida. Está cocinando comida. What is she making? Oh, pollo guisado. Yes. Oh, she's making tacos. Yes. What is she making? She's making tacos. Yeah. What is she cooking? Food. ¿Qué está cocinando? Comida. Yes. Y And el what is do she de hacer, making? ¿cuándo lo uso? What is she, eso lo hace cuando usted está haciendo algo, o sea, usted está construyendo algo. Wow. I am making my own house. Estoy haciendo mi propia casa, pero es to build, está construyendo. Cuando usted está construyendo, cuando usted está como produciendo algo, you're making. Yes. Okay. Por ejemplo, I am making new clothes. Estoy making new clothes. Yes. No, I am doing new clothes. Ah, Okay, okay. make, yes. Entonces, I am, what Gracias. is she making? Yes, entonces dice, oh, she's making a pollo muerto, sí. Norma, me quedo viendo. Norma, sí. Ok, Norma, vamos a ver. Y esa fue Kelly, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? A Kelly le toca hoy. Mauricio terminó. No, pero esa fue suya, ¿verdad, Kelly? Ok, Norma. ¿Qué está viendo ella? Kelly está viendo televisión y me va a decir, ¿qué está viendo ella? What is she watching? Watching, yes. What is she watching? Yes. Yes. What is she watching? Yeah, she's watching. Watching. Okay, very I good. watch school case. Sería una respuesta. Digamos que si Yes. ella me pregunta a mí, yo le quisiera contestar, I watch. I am watching. I am, no, como respuesta. I am watching, yes. También con el ing. Es que esas estamos aprendiendo las el present progressive, el present continuous. Eso es para acciones que usted está haciendo en ese momento. What are you watching? Oh, I'm watching Cantinflas series. Estoy viendo la serie de Cantinflas, ¿sí? O algo por el estilo, ¿bien? Okay. ¿Dónde está viviendo? Jessica, pregúntele a Norma dónde está viviendo ella. Norma, where do you live in? ¿Por qué el do you? ¿Por qué? Ay, excuse me, Excuse where me, monsieur. Je m'appelle Antonio. ¿Toi? Norma, Norma, ok. where are Hey, you Norma, ¿cómo está Lebu? living? Excuse me, Norma, where are you living? Perdón, Norma. Norma, where are you living? Otra vez el you. ¿Qué es el you? ¿Qué significa el Ah, you? where are you living? Yes, where are you living, Norma? Where are you living? Yes. Okay. Pregúntele así. Norma, where are you living? Norma, where are you living? Very good. Excelente. Okay. Yes. Excelente. Ahora, Kelly, pregúntele a Norma, ¿qué lleva puesto? Norma, what is... Ay, ¿qué lleva puesto? A ella le tiene que What preguntar. is A ella le tiene que preguntar. Norma?
Por eso, Norma, what is no dress, dressing? No. Warm. Pregúntele. Algo parecido como lo que dijo Jessica. Sí, pregúntele a ella qué llevas puesto. What are you dressing? Dressing. No, dressing. Dressing es, ¿sabe qué es dressing? No sé, pero dress es vestido. Dressing, no. Dressing es aderezo. Y entonces para decir vestido, porque yo vestido, dress. Pero dress, no, dress. No, pero Norma le dijo cuál el verbo es. ¿Cuál es, Norma? Wear. Wear, yes, wear. It's a W-E-A-R, where. Where are you wearing? No. Where are you? No. ¿Qué llevas puesto? Sí, pero no se dice where. What are you wearing? Yes, 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 What are you wearing? Kelly, ya se me está confundiendo, Kelly. No, ya caí, es what are you wearing? Sí, what are you wearing? Yes, wearing. Wearing, sería vestir. Eso, ajá, vestir, llevar puesto algo, yes. Vestir. Yes, okay. I am wearing a blue dress. Ahí va a decir, I am wearing a blue dress. It makes me look very elegant, sí. Llevo un vestido azul que me hace ver elegante. Yes. Eso es. Entonces, wearing es el verbo, ¿verdad? Ok, ahora Norma, pregúntele a Jessica, ¿qué está estudiando? What are you studying? Ok, studying. Studying. Uh-huh. What are you studying? Yes. What are you studying? Acuérdense, no studying. ¿Por qué se va Ruth? What es que are tu, you le studying? Le tuvo miedo a Norma. What are you studying? What are you studying? Yeah. What are you studying? Oiga, la diferencia de what are you studying? Que, what are you studying? Eso es studying. What are you studying? No. What are you studying? Ahí sí. What are you studying? Porque cuando dice study, luego hace el in. What are you studying? Tiene que ir ese como que bounces. Norma, vea. Así vea. Norma. Normita. Este internet está... Slow, yes. Así. Ay, sí, se corta, perdón. Así. Entonces tiene que ir como, what are you studying? Yeah. Se nos fue, hoy sí se nos fue. Ok. Very good, excelente. Entonces, vamos a ver, la otra sería... Jessica, pregúntale a Kelly, ¿qué está haciendo? Kelly, what are you doing? What are yes. you doing? Kelly, what are you doing? Yes, what are you doing? Yeah, ahí estamos bien. Yes. Okay, entonces creo que eso es un repaso o una práctica de lo que hicimos ayer. What, usando el what, el why y where. Sí, para que no se nos vaya a olvidar. All right. Ok, si no hay ninguna pregunta de lo que hicimos ayer, vamos a pasar al tema que tenemos hoy, que es el present continuous para indicar acciones temporales o algo que hacemos nosotros temporalmente, ¿ya? O donde residimos nosotros temporalmente. Ahí está Ruth. Ok, le guardé la suya, Ruth. Sí.
Calientita. Como dijo que iba a pasar de tema, por eso. Vaya. Mire cómo, Ruth. Vamos a pasar el tema. Ok, hoy sí, mi cámara de repente ya se me arruinó. Ya funcionó. Para poner más atención, teacher. Oh, sí. Ok. Entonces, ese era el present continuous with WH question, ¿verdad? Hoy lo que vamos a ver es simple present continuous, yeah, for temporary actions, for temporary situations. O situaciones que solo duran un momentito. Por ejemplo, si yo digo I am eating, yes, no voy a pasar comiendo todo el tiempo, ¿verdad? So, sino que eso es algo temporal, ¿sí? O cuando usted dice I am living, yes, I am living in San Salvador, eso es, está viviendo ahí temporalmente, solamente ha llegado a visitar y tal vez por un proyecto del trabajo. Entonces te dice I am living in La Unión. Yes. And where do you live? I live in San Salvador. But I am living in La Unión. ¿Sí ve la diferencia? I live in San Salvador, but I am living in San Miguel at this moment. ¿Sí? Entonces la diferencia es que usted usa el ing para decir cosas temporales y usa el present continuous, el present simple, para cosas permanentes. Por ejemplo, si usted dice, I work in La Constancia. Se me vino a la mente. I work in La Constancia. Yeah. Eso quiere decir que es permanente ese trabajo. Pero si usted dice, I am working in La Constancia, eso quiere decir que es algo temporal, que usted tal vez está haciendo un internship ahí o está cubriendo solo unas horas a alguien. Eso es cuando usted dice I am working. And I work es que decir que usted ahí está permanentemente. ¿Ok? Entonces, temporary situations can be expressed with the present continuous. Eso es lo que estamos tratando de ver. Que situaciones temporales pueden expresarse con el present continuous. Sí. Acuérdense de eso. Entonces, ya tenemos cuatro usos. Actions that are happening right now. Actions that for future references. WH questions para adquirir información. Y la de hoy, que vamos a aprender, que es for temporary situations. ¿Sí? Por ejemplo, si usted por A o B razón no se quiere quedar en su casa y se quiere ir a pasar el fin de semana con un amigo, usted diría, well, I am staying with my friend this weekend. Sí, entonces eso sería una cosa temporal, porque no, usted no va a vivir ahí todo el tiempo con su amiga, ¿verdad? Es solamente algo temporal, algo solamente por el weekend. Usted pone la restricción que es weekend. Entonces va a decir, I am staying with my friend this weekend. This weekend. También puede decir aquí, I am staying with my friend on the weekend. Yeah. With my friend on the weekend or this weekend. Entonces, ¿qué es lo que lo hace temporal? El weekend. Yes, sábado y domingo. Eso es lo que lo hace temporal. This weekend. Yeah. Entonces, siempre tenemos que poner algo que indique que la acción es temporal. O, es por ejemplo, podemos... Sí, por time reference. Sí, parecido al time reference. Yes. Por ejemplo, Norma is living, vamos a decir que Norma is living in Santa Ana, for few weeks, sí. Yeah, ese time reference ya lo hace temporal, porque solamente es for few weeks. Yeah. Santana for a few weeks. Vea que este es diferente a future events.
Es totalmente diferente, no es lo mismo. Because Norma is living in Santa Ana for a few weeks. Yeah. Eso lo que quiere decir que es temporal. El tiempo, estoy poniendo el margen de tiempo. Eso es lo que está pasando. Y el otro, estábamos haciendo referencia a cuándo iba a pasar la acción o el evento que usted tenía. O, por ejemplo, Ruth, la descansaron y entonces busca un trabajo temporal, pero solo un trabajo temporal, no para estar ahí todo el tiempo. Entonces podemos decir, Ruth is working. Eso es lo que está haciendo, esa es la acción que está haciendo, pero es temporal. At the café, until, esta es lo que hace temporal, until she finds a job in her field. Yeah. Por ejemplo, si ella es abogada, y entonces ella va a trabajar, Ruth is working at a café until she finds a job in her field. Ruth estará trabajando o está trabajando en un café hasta que ya se ve como la canción de Juan Miguel, ¿verdad? Hasta que te conocí, ¿no? Hasta que she finds a job in her field. Field es en su campo, en su área. Ese es field. Es en su campo, en su área. Por ejemplo, usted puede decir, my field is in sales. Mi campo es en ventas. Yeah. Eso es field. Y también se dice campo de, por ejemplo, se dice campo de balompié, dice soccer field. Pero basketball no se dice basketball field, se dice basketball court. Como el tenis, basketball. All right. Entonces, esto, fíjese, es temporal. Estas acciones son temporales solamente. O una jovencita o un joven que obtiene o consigue trabajos mientras ella o él está en el colegio. Yes. Entonces, puede decir, I am working as a como una, ¿verdad? Cashier. Entonces viene la palabra until. Yeah. I'm working as a cashier. ¿Hasta cuándo? Until I graduate. ¿De qué? Graduate college. College. O university, podemos decir también. Yeah. I'm working as a cashier until I graduate college. Yeah. Estoy trabajando como una cajera hasta que me gradúe del colegio. Entonces, until es lo que lo hace temporal. ¿Estamos bien ahí o hacemos otro ejemplo? Porque Kelly no ha participado. Vamos a hacer un ejemplo para Kelly. Vamos a decir que Kelly... este mes va a tener se la van a entrenar en la unión. Sí. Entonces decimos Kelly is training. ¿Dónde? En la unión. ¿Cuándo? This month. ¿Sí? Y eso es lo que lo hace temporal. Kelly is training. In la. Teacher. In la. In la. Y es que en la unión. In dijimos, la. In la unión. Sí, porque así es. La unión es en español. Así es, ¿verdad? La unión. Nombre propio. No se ¿Sí? puede. Ah. Ok.
Sí, no puedo, esto no lo puedo traducir. Porque la unión es nombre propio. Entonces, solo que aquí tiene que la, sí, ¿verdad? La unión. Kelly is training en la unión. Yes. Ya llegó Mauricio. No, todavía no. Pero no puede escuchar Mauricio. Vamos a decir que Mauricio está viviendo, se fue a vivir a un apartamento porque la casa de él está siendo reparada. Como dijéramos ahí, Mauricio está viviendo en un apartamento mientras su casa está siendo reparada. ¿Cómo dijéramos eso? Para hacerlo temporal. Mauricio is living. Ok, very good. Mauricio. Mauricio. ¿Qué está haciendo Mauricio? It's living. Yes. Living porque es temporal. Mauricio is living. ¿Dónde está viviendo él? An apartment. In an apartment. In an apartment. In an apartment. In an apartment. Mm-hmm. ¿Cuándo? Este mes. This month. This month, yes. Yes, this month. ¿Y mientras qué? Mientras su casa está siendo reparada. Ay, qué largo. Until. No, antes no, ¿hasta qué? No, mientras. During. No, ese es durante. Mientras. Mauricio is living in an apartment this month. Esa palabra creo que no tenemos. Bueno, la enseñé, pero está en el primer módulo. Yes. While. Tal vez, teacher. ¿Ah? A veces. No, mientras. Oh, mientras. Why? Ahí está la palabra ya, while. While. Ahora okay. Sigan ustedes. Mientras que su casa. What, your house? His while. His house. His house. Ajá. Está siendo reparada. Is repairing. No. No. Is building. No. Es el temporary. This, is, yes. Es el D, es el is. Es, ajá. Siendo. Repair. Bueno, sí, pero falta una palabra ahí. Falta una palabra ahí, antes de repair. Siendo. Le falta siendo. Is do. Siendo. Ahí falta el verb, falta el main verb. Están olvidando la estructura. Falta el main verb y el ing. Siendo. ¿Qué verbo será ese? Oh, de sí. Hacer el que de me hacer, está pronunciando. De hacer, de ha sido. Vaya. Making. Es como cuando le pregunté a Jessica qué estaba no, haciendo se usa, de cocinar. Making se usa para construir algo, para producir algo. Yes. While vaya, his está house construyendo is, la casa. No, pero while his house is, ya está, ahí está reparada. Ahí está el verbo reparado. ¿No? Doing, repairing, no.
Mauricio is living in an apartment this month while his house is. Empieza con B. Ay, no, este internet sí que no funciona. Empieza con B. No, sí, no puedo tener clases aquí. Empieza con B. ¿No? Vela. Vela, ¿ah? ¿Con doble E, Ben? No. No, porque ese sería un present. No, es que están adivinando. Ya. Es cierto. No, tienen que decir la estructura. House is... Bueno, la única. Repairing. Being. De hacer. Being, yes. Being repaired. Being, being repaired. Siendo. Ay, qué largas esas, tiche. Okay, Mauricio is living in an apartment this month while his house is being repaired. Yes. Esa es la, por eso es que era larga, porque es la última. Okay. Sí, y como Mauricio, acuérdese que. Ok. Entonces, eso es lo que teníamos que aprender ahora, cómo a indicar acciones temporales. I am living in Santa Ana because my company sent me for training over here. Yes. Eso es temporal. Yes. Entonces, todo lo que se hace, acciones temporales, las muestra de este, con esta estructura. Y acuérdense, siempre le da el tiempo en el que esa acción va a durar. ¿Ok? Okay. Okay, very good. Excellent. There we go. Entonces, vamos a trabajar en el libro. El libro ayer lo estuvimos trabajando en esta conversación donde estuvimos viendo el ING para y acciones en el futuro. Yeah. Luego, vamos a ver algo que hacen las compañías para mantener los empleados contentos. Jessica, ¿qué hace la compañía de usted para mantenerla a usted contenta? Para que sea usted un happy camper, para que todos los días se despierte y diga, voy a trabajar y eso. Ya le iba a decir bromeando, aumento de sueldo, salario, pero. Ok, no, no. Salario sí, buenos. Si eso la hace feliz, yes. ¿La compañía le da bonus a usted o? Por cumplimiento, digamos así, de evitar multas, demoras y todo eso, pues sí. Lo que iban a pagar en multas se lo dan a ustedes. Es un premio por haber evitado tanto lío. Ok. Ajá. ¿Qué más hace su compañía aparte de eso? ¿Usted se estresa mucho en el trabajo? Sí, me estreso bastante, pero trato de canalizarlo y a veces... ¿Cómo lo canaliza? ¿Cómo lo canaliza? A pues, los niños, al menos... Al esposo. Por ejemplo, es que me apagaron la luz, le dije 3 veces. Encendé la luz, encendé la luz. Ah, no, y cuando termine la clase, cuando termine la clase hay una consecuencia. Yes, eso sí. Pero... No, pero trato en lo posible de no, de, por ejemplo, si estoy estresada con algún cliente, no se lo transmito a mis compañeros, ¿verdad? O a mis subalternos. Entonces trato de decir mejor, me voy a tomar un café, me levanto a tomar un vaso de agua. Ok, pero eso es lo que usted hace para disipar o engañarle a su cuerpo que está enojada. Pero la compañía, ¿qué es lo que hace para que hacer que usted esos estreses, ese doble trabajo, esa preocupación y todo eso, para sacarle esa preocupación? ¿Qué es lo que hace la compañía para mantenerla a usted contenta? Nada. Pues pensándolo bien, ya voy a pedir esos derechos, no había pensado en eso. No había pensado. Ok. No. Aunque okay, sí, porque si nosotros trabajamos para la compañía y el trabajo es muy estresante, las compañías que quieren mantener sus empleados
contentos y saludable, más que todo, saludable, para que respondan el trabajo y no se me deterioren y no me dejen el trabajo tirado, porque sí. Lo que empieza el trabajador cuando está muy estresado empieza a decir, voy a ir al seguro, yes. Tengo diarrea, sí. Me duele la cabeza, tengo un gripe, tengo dolor de estómago, tengo parásitos, ¿sí? Todo eso son complicaciones que vienen por el estrés, por el trabajo, ¿sí? Y las compañías saben, más que todo, unas compañías que tengan, en el primer módulo vimos que las compañías tienen diferentes departamentos, y uno de esos departamentos se llama Human Resources. El Human Resources Department está encargado en asegurarse del bienestar, el well-being, el bienestar del empleado, del empleado. Yes. ¿Cómo voy a mantener yo empleado saludable, feliz, para que me rinda el 100%? No el 50, sino que el 100%. Entonces, de eso es lo que se trata en la clase, ¿eh? De cómo mantener al empleado contento. Entonces, no la mantienen contenta. No, ya voy a reclamar mi derecho. Gracias, teacher. Ya vamos a aprender eso. Ok, Kelly, ¿y usted en su trabajo? ¿Qué hacen para mantenerla contenta? Yo sé de que tengo unas experiencias, estando en planta, hay un cierto tiempo, en la mañana y en la tarde, de que hacen que todas las personas se levanten de sus máquinas y hagan una rutina de ejercicio. Okay. Ponen música, mueven y ahí se ponen los de oficina adelante y empiezan ellos a moverse también. Es una rutina diaria. Okay. En donde estoy actualmente, pues no tenemos casi eso porque no tenemos los mismos beneficios que planta. Okay. Pero nuestro trabajo es más tranquilo. Es estresante mentalmente, pero físicamente es más suave. Ok, pero es estresante. No sé. Es estresante. Mentalmente sí. Ok. Físicamente no. No es como estar en planta. Ok. Ok. Very good. Entonces la compañía no tiene programas para ustedes. Para nosotras no. Para nuestra área no. Y aparte que estamos en el área de oficinas. Así no, okay. De que tenemos que andar bien como buenas ovejitas, porque llegan clientes. Okay. No tenemos música tampoco, en las plantas. Ahí en las plantas les ponen ahí los viernes bolitos mix. En cambio nosotros no. A ustedes las botellas les llevan. Ay, no, nosotros no. Hasta tenemos que andar con cuidado ahí. Bueno, hoy en este evento de Independencia, no mandó correo la licenciada de Recursos Humanos a nuestro jefe, no sabía, solo nos dijo a nosotros, a nuestro jefe no llegó a regañar por estar ahí adornando ahí todas alegres. Así que no tenemos como una cierta limitantes ahí, nada que ver como en planta de producción. Siento mucho oír eso, no importa que sea de planta de producción, sea una oficina de abogados o una oficina de enfermería, lo que sea, siempre hay un estrés y siempre los recursos humanos, departamento de recursos humanos, como son personas profesionales, al menos que en una compañía no contraten profesionales para estar a cargo de esos puestos, entonces lo que van a hacer es van a triarlos a los empleados, los van a molestar, les van a exprimir y todo eso, y claro, eso al final es un caos porque el que sufre es la compañía, porque cuánto cuesta entrenar a un empleado para que esté al estándar que quiere la compañía, cuesta bastante dinero. Entonces, si un departamento de recursos humanos no tiene ese concepto todavía y no son profesionales, entonces no se ponen a pensar eso, o sea, ellos lo que quieren es que el trabajo esté allí, pero no se ponen a pensar en la herramienta que estoy usando para hacer ese trabajo. Entonces, eso es bien importante. Teacher. Uh-huh. Pues, escuchando lo que dice la compañera,
En las maquilas es bien diferente, no es como los trabajos de oficina, lo podríamos decir así. Yo llevo 8 años trabajando en maquila y pues ahí no hay nada. Usted trabaja hasta que esté enfermo. Y cuesta, ahí en las maquilas no le dan a uno, podría decirle, un momento de relajación, sino que ahí es a darle todo el día. Entonces, sí. Es bien diferente. Sí, sí. Ah, pues está peor ahí entonces. Sí, o sea, yo como yo trabajo en producción, en máquina, entonces ahí no. Nada, sí. Los 2 minutos de limpieza, tomamos agua y ahí. No, ahí no. Bueno, yo siento de que depende de la empresa, teacher, así tal vez son, porque por lo menos en las plantas, como que si hay más, ahí en Confecciones del Valle, hay más como libertad para después de la pandemia, ¿verdad? Para hacer eventos, ¿no? En los eventos de hoy de Independencia, las plantas estuvieron alegres, pero en nuestra área, ¿no? Es más seria. Yo trabajo en Confecciones del Valle, planta 1. Vaya, entonces no. Ay, entonces sí, actividades así sí hay, va, pero sí, así eso... como dice el teacher, de digamos que un momento de desestresarse, que le den al día uno, no hay. Si Jacqueline, no sabía, no sabía que era de planta 1, yo soy de ballet. Ah, de verdad. Sí, pero sí, va, como le digo yo a él, o sea, día a día no va, pero sí hacen eventos, pero sí. Uh-huh. O sea, por eso le digo yo, en el día no hay momento para eso, para nosotros, pienso yo. Pero ahora, solamente okay. Cuando son eventos específicos. Sí, solo cuando son fechas así de celebraciones. Ajá, de celebración. Oh, okay. Para mí, en mi opinión, sería bueno, digo yo, que nos dé unos 2 minutos de relajamiento al día, o sea, para tranquilizarse. No sí, sé. Sí, usted se siente así que 2 minutos es suficiente, porque en realidad sí, no los tiene, o sea, no tiene eso, y 2 minutos para usted es bastante, pero sí, es en realidad sí necesitan más ustedes de maquilas, porque es un trabajo bien estresante, y bien competitivo. Porque sí. Si no del ancho en una maquila, la sacan rápido, o sea, no le dan una oportunidad. Entonces, es competitivo y necesita bastantes habilidades. Y al mismo tiempo, pues, creo yo que sería bueno que hoy que ya tenemos un nuevo gobierno, ya se empiecen a las maquilas, empiecen a respetar los derechos de los trabajadores, creo yo, o sea. Antes no se respetaba porque, pues, aquí, allí al que quisiera más dinero, y no importaba qué pasaba. Pero hoy esperemos que estos otros 5 años que vienen del gobierno ya nos ayuden ya en esos campos, porque sí, lo necesitamos. Sí. Ok, very good. Y Ruth, dígame, cuénteme, ¿y en su compañía qué hacen para mantenerla contenta a usted? Nada, teacher. Nada. Tengo un horario... super matado. Y por ejemplo, no le regalan, por ejemplo, un día en Decameron, o que vaya al gimnasio, o allí en la compañía tienen algún gym, o una media hora que les den de bailes, o algo, nada. Nada, teacher, nada, nada. El día de su cumpleaños, no le celebran su cumpleaños, no le llegan con un cake, hey, happy birthday, yeah, very good, sí. ¿Algún reconocimiento? Sí, compran, digamos, un pastel a final de mes por todos los cumpleañeros. ¿Y eso lo compra la compañía o ustedes lo compran? No, la compañía se lo da a los cumpleañeros del mes. Ok, very good. Eso está bien. Excelente. Ese es un reconocimiento ya. Eso ayuda al empleador. Ok, sí, very good. Norma Portillo. Y en su caso, hola, ¿no? Bueno, su caso. No, yo estoy ahorita agradeciendo realmente, porque de escuchar estoy
muy privilegiada con la empresa. Yo tengo un horario flexible, hago mi tiempo, mi espacio. Yo muevo a mis hijos del colegio a la casa, almuerzo en la casa, regreso a la oficina. Si no tengo que regresar, pues no es obligación. Yo trabajo en mi casa o voy a visitar los clientes. O sea, tengo un horario flexible y eso es lo que me mantiene más motivada. Sí, ¿verdad? Correcto, la libertad que yo tengo y la confianza que mi jefe pues deposita en mí, en nosotros. Los resultados, ¿verdad? Hablan. Uno ya es grande y la responsabilidad sabe que hay que hacerla y lo mejor que se pueda. Pero eso me motiva. Esa libertad que tengo, híjole, me motiva a moverme, a trabajar. Esa es una de las grandes motivaciones. Sí. Confianza y libertad. Aparte del pastel del cada cumpleaños, para cada cumpleañero hay un pastel, cantamos. Otra facilidad es de que el día del cumpleaños, pues yo no voy a trabajar. Y esa facilidad la llegué a encontrar en la oficina. Sin embargo, con mis hijos siempre he practicado eso. El día de nuestros cumpleaños, ni ellos al colegio, ni universidad, ni yo a trabajo. Todos pasamos juntos ese día. Okay. Y no ha habido problema en esta empresa, es súper bien. Y no, no es gran empresa, pero bueno, sí es grande, pero, o sea, tengo muchos privilegios, gracias a Dios. Estoy muy contenta. Excelente, muy bien, excelente. Bueno, ya saben a qué empresa aplicar, ¿verdad? Intellident. Está contratando, Norma. Intellident. Vayan preparando su currículum. Pero si hablamos de eso, teacher, y como escuchando a Norma, igual puedo decir que mi trabajo también es buenísimo, porque he trabajado de cajera y pasar de lunes a domingo metida ahí, no, eso es terrible también. Un día en la semana descansar, cuando yo llegué a la maquila, a mí me encantó descansar sábados y domingos, y si voy sábados es extra. Así que me gusta más en la maquila que irme a un trabajo comercial, parece que es el ese ámbito. Así me gusta lo industrial. Ok, y acuérdense que estamos hablando de programas que las compañías ofrecen a los empleados para disipar el estrés que el trabajo crea en el empleado. En el caso de Norma, lo que le han dado es libertad, ¿sí? Y esa libertad creo que no tiene precio, ¿verdad? Libertad de poder estar con sus hijos, con su familia, recogerlos y todo eso, mientras el trabajo esté ahí, le han dado esa libertad, y de eso hablamos, el empleado tiene que tener cierta libertad. Por ejemplo, hey, tu cumpleaños, no vengas a trabajar, es tu día, ve a hacer lo que tú quieras, ¿ya? Ya con eso creo que, no, hombre, se ganan al empleado, ¿verdad? O que le diga, mira, vamos a tener este fin de semana, bueno, vamos a ir todos a Pulo, y vamos a disfrutar en familia, tráiganse su familia, tráiganlo, lo que ustedes quieran, y vamos a ir un día a Pulo, a disfrutar toda la compañía, ¿eh? Esos son días. O, ¿sabes qué? Norma, hoy es tu cumpleaños, no sé si vas a trabajar mediodía o te vas a ir, pero aquí está un cupón para ir a hacerte irte a un spa, ¿eh? O irte a qué sé yo, hacerte el cabello, las uñas, toma, aquí está, ¿ya? Esos son cosas que incentivos que ayudan a mantener al empleado. Bueno, sí, trabajo duro, pero cuando es cosa de celebrar, ahí está la compañía para mí. Yeah. Very good, excelente. Y Josué, Levi, dígame. Fíjese que en el caso de nosotros, por lo general hacen como pausas en el día, son de relajación. Llega la doctora de que está ahí y hacen ejercicios para desestresarse, obviamente están estresados por lo mismo del trabajo. Sí. Hacen torneos de fútbol también. Hace poco que fue lo de la independencia,
nos hicieron participar en decorar todos, cada quien en sus áreas, y premiaron las áreas que se habían destacado más, ¿verdad? Entonces, cosas así son las que ellos por lo general hacen, y yo siento que eso ayuda porque motiva al empleado, ¿verdad? Sí, desestresa al empleado, o sea, compensa el trabajo, el work overload que tiene el empleado. Y eso es, el departamento de Human Resources es el que hace eso. Entonces, usted tiene un buen departamento de recursos humanos que se preocupan por la salud del empleado. Ok, entonces vamos a tomarnos un break y después vamos a leer esto de lo que algunas compañías, programas que algunas compañías hacen para desestresar o que el empleado ventile un poco esos, por ejemplo, estreses que agarren el trabajo, preocupaciones por métricas, por envíos, por recibos, por cualquier cosa. Es un estrés que el empleado diario, continuamente está recibiendo. Y ese es un desgaste físico y mental que el empleado está recibiendo todos los días. Imagínese el día viernes cómo termina. Y que el día viernes le diga, hey, al spa, vaya a hacer spa, vaya a darse, hey, vamos a ir a tener un partido de fútbol y bebidas gratis para todos, y que el sábado vamos a tener esto, o hey, eso, hey, paren todas, producción, vamos a hacer ejercicio ahorita, pum. Oiga, eso como que le da un respiro, como que es como oxigenación para el empleado. Muy bien, buena compañía, excelente. Ok, vamos a tomarnos a break. Y regresamos en 10 minutos. Entonces regresamos a 9:16, ¿ok? Enjoy your break.
Hello. Hi Norma, hi Josue, hi Jacqueline, hi Kelly, hi Jessica, hi Ruth, hi Waldemar, hi Bella, hi Cristina, hi Cynthia, hi Marcelo, hi Julissa, hi Jessica. Hi teacher. How was your break? Hi teacher. Hi. All right. Okay, let's continue with the class. Let's see. Okay, we were looking at benefits or incentives que las compañías deben de tener para poder mantener a los empleados healthy y happy. ¿Sí? No solamente saludables, sino que felices. Para que cada domingo, lunes, digan ellos, oh my goodness, al trabajo otra vez, a ver qué es lo nuevo que me tienen allá, ¿verdad? Y el Departamento de Human Resources está eager, o sea, entusiasmado, esperándolos el día domingo, hoy le vamos a dar esta sorpresa. Y es el trabajo de ellos, ¿verdad? De Human Resources. Ok, entonces, tenemos esta compañía que vea, organiza yoga clases, ellos organizan yoga clases para sus empleados. También celebrate birthdays. Yeah. Organizan juegos como paintball. Yes. Si está muy estresado, ahí se va a estresar. Solamente asegúrese que usted no es el jefe que va ahí, porque si no, solo a usted le van a disparar. Yes. Okay. Y luego también tienen programas como Guess Who, donde llevan una fotografía de cuando estaba bebito o bebita y dice, adivine quién es este, ¿verdad? Y se ve bien chistoso porque la gente en vez de sentirse con vergüenza se sienten, o sea, es un chiste ver un bebito y yo ya así no me parezco. Ok, entonces vamos a leer cuáles son los incentivos que ellos dan, no dinero, sino que incentivos, o sea, para desestresarse. El primero dice, organize yoga classes. Dice, if you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Attitude es la actitud, ¿verdad? Y outlook es la forma como ellos ven las cosas. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. Mood es el ánimo. Ese es el mood. Es el estado de ánimo. What boss wouldn't want these outcomes? ¿A qué jefe no le gustaría tener estos resultados? ¿Sí? Con solo tener clases de yoga, tendría unos resultados muy excelentes. Ahora, celebrate birthdays, las compañías que celebran los cumpleaños. Pero no compañías de esas que donde usted va y hacen una recolecta entre ustedes y ustedes compran el pastel. Eso no es un incentivo, ¿verdad? Porque el empleado siente, no, si yo lo compré, no me lo regaló la compañía, yo lo compré. Sí. Entonces, celebrate birthday y ese, you don't just have to rely on business games to boost morale. No tienen que esperar que solamente los juegos le van a levantar la moral. Simply acknowledging special occasions, o sea, simplemente reconociendo ocasiones especiales. El birthday es algo especial para uno. Can have a big impact. Eso puede tener un impacto grande en los empleados. It shows you, team, that you care about them as people. Más que todo, me hace sentir que soy una persona, ¿sí? Que no solo me quiere para que yo le haga dinero, no me está usando como un instrumento para hacerse más rico, ¿verdad? Sino que me ve como persona y le importa cómo me siento yo. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them a round of coffee each time someone in your team has a birthday. Yeah,
si no alcanza para un cake, ¿eh? Entonces ya, yeah, cómprales un café, al menos reconociendo, es your birthday, aquí está una tacita de café, tomemos unos 10 minutos, como dijo la compañera, unos 2 minutos sería esencial, tomemos unos 10 minutos, ¿sabes? Tomamos unos 10 minutos a taza de café porque está cumpliendo año Jessica, yes, y eso es bien importante para nosotros, como empresa es importante, ¿ya? Ok, la otra es paintball. Paintball es como juegos, ¿verdad? Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Steam es como el humito que uno echa cuando está como hirviendo, ¿verdad? Ese es el steam, ¿ya? Yeah. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. O sea, simplemente salirse de la oficina, ¿verdad? Como dijo la compañera, que están en la oficina y no disfrutan de nada. Entonces, eso sería excepcional. Imagínense un día que lo saquen ahí, vámonos a esto, a jugar un béisbol. Yeah. Eso sería fenomenal para ellos. Entonces, watch out, though, as the bus, you're going to be prime target. Yeah. Si hacen eso de paintball, tengan cuidado, porque si usted es el jefe, usted va a ser el blanco que todos van a buscar, ¿verdad? Así que tengan cuidado. Ahora viene el otro que tiene las compañías como Guess Who. Ask everyone to bring a childhood photo, que le diga a todos que traigan una fotografía como cuando estaban ellos pequeños, of themselves, de ellos mismos, and put them all up on the board, y ponga las pegas todas en una pizarra o una tabla. And then get everyone to put their best guess, y luego que todos adivinen, ¿verdad? ¿Quién es esa persona? Forward on each one. It's a bit of easy, light-hearted fun that will definitely help lift the spirit. Ok, entonces todos se van a empezar a reír. Oh my God, ¿cómo te veía cuando estaba pequeño? Y va a ser fun, eso, un momento de para desestresarse. While offering plenty of humor along the way. Yes, esto ofrece que los empleados se sientan bien. Yeah. Algunos van a decir, no, pero es eso. Ah, no, no. Pero no crea, cuando se está trabajando una hora, después de una hora, que le den uno de estos incentivos, se siente muy bien, ¿ya? Yeah. Pero como repito, es parte de Human Resources Department. Este es el trabajo de Human Resources Department. Si la compañía tiene un buen departamento de recursos humanos, créame que todos estos programas los van a tener, los van a ofrecer para mantener siempre los... Fíjense que yo estoy trabajando en un call center. Y la compañía de recursos humanos se movía así rápido. Nos daban entrenamiento de esto, de lo otro, de cómo desestresarse, cómo interactuar con los clientes, cómo salir de la rutina que teníamos. Nos enseñaban ejercicios en el escritorio donde estábamos. Nos llevaban al día de campo. Nos hacían, ¿qué nos hacían en ese centro de llamadas? Era un... El departamento de recursos humanos se movía tan rápido que uno decía, bueno, ¿y por qué nos dan tantos incentivos? Pero como eso es trabajar en un call center es como una maquila, nada más que es con aire acondicionado. En una maquila, una persona tiene que entregar piezas. En un centro de llamadas tienen que entregar llamadas. Entre más llamadas hace, mejor para la compañía. Como en la maquila, entre más piezas hace, mejor para la maquila. Entonces, los dos son iguales. Y teníamos esos incentivos. Cumpleaños, celebraban cumpleaños, daban bonos porque alcanzaron la meta, y si no alcanzaban la meta, le daban regalos, canastas, un montón de cosas. Entonces, era una muy buena compañía. Entonces, estos son los incentivos que hacen las compañías para que usted esté contento. ¿Alguna pregunta de alguna palabra de aquí, de estas que usted no entendió? ¿No quedó claro? ¿Todo está bien? Ok, entonces vamos a tener a Jessica que nos lea Yoga, Organized Yoga, luego a Norma que nos lea Celebrate,
Jacqueline que nos lea paintball y Kelly que nos lea guess who. Okay. Vamos a comenzar con Jessica. Cuando usted dice tenemos preguntas de cómo se pronuncia, creo eso. Que en cuando lo estamos haciendo es que nos damos cuenta que, que teníamos unas preguntas. Okay. Entonces, acuérdense, vamos a trabajar en excepto Mauricio. Mauricio, estamos trabajando en la fluidez. De ahí los demás vamos a trabajar en pronunciación, articulación y fluidez, las tres cosas. La fluidez es cuando usted une las palabras. Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computer every day, don't underestimate the impact yoga could be have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tensions, improve brain function and life mood. What Buzz Golden, what wants those cost outcomes? Repito la última. Okay. What Buzz Golden wants those outcomes? Okay, very good. Excellent. Okay, vamos a ver. Las vocales, dígame cuáles son las vocales, ¿son las vocales? A, E, I, A, A. Ok, entonces vamos a leer esta palabra que está aquí. Esto. Underestimate. Ok, entonces aquí está una regla. Esta, aquí se aplica una regla. ¿Cuál es la regla esa? Cuando termina en E, uh-huh. La pronunciación de la consonante es la que... Sí, esa. Ajá. ¿Y esta cómo se, cómo, cuál es el sonido que le oye a ella? Es la letra A. Esta. Es A. A, sí. Ajá. Entonces, esta sería A, la otra sería E, ¿verdad? La otra sería E, y esta, y esta es la única que cambia. Mate. Underestimate. No, porque estimate. Underestimate. Porque estimate. Ay, teacher, ya ves que le dije que sí teníamos preguntas. Okay. Pero hasta que lo hacemos, ¿ok? Dígale entonces, a usted y después le voy a ayudar. Le voy a ayudar. Okay. Underestimate. Underestimate. No, underestimate. Underestimate. Ahí está. Mejor se arruina. Underestimate. Y underestimate es como uno, como cuando uno tiene de menos eso. No tengan de menos, ¿verdad? Don't underestimate your enemy. No tengan de menos tu enemigo. Yes. Underestimate. Entonces, ahí estamos bien. La otra es, vamos a ver, esta que está aquí. Yeah. Alleviate. Alleviate. Como alleviate. Como alleviate. 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 Ajá. Ok. Y la otra, vamos a ver qué es. Actitud o attitude, algo así, ¿no? Aquí. Function. Function. Yeah, function. Function. Yes. Y esta que está aquí, esta se lee wouldn't. Wouldn't. Yeah, wouldn't. 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 Con T al final. Wouldn't. 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 Yeah, wouldn't. Wouldn't. ¿Sí? Y la otra es those. 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 Saca la lengua y dice... Those. Those. Those.
Dogs, ajá, como dogs, la E no suena, entonces se escucha la S y esa, la O se escucha como O, dogs. Ahí está. Ok, entonces vamos a leerla y con esas correcciones, que sería underestimate, alleviate. Alleviate, la otra que tenemos es function. Function. Very good. Y la otra es wouldn't. 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 Y la otra es those. Those. Ok, vamos a ver. Ok. ¿Todo o solo las palabras que están en amarillo? Todo, sí. Ok. If you work in an office and your employees are sitting at the computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function and life mood. What was given was thus outcome. Oye, me cometí otras. Aquí no hay ni una regla, entonces ahí no es ese life. Lift. No hay, lift. Yes. Y aquí no hay ni una regla tampoco, es la A. Want those. Want. Yes. Want those. Want those outcomes. Y aquí en esta es could. 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 Yes. Could. Okay, entonces lo vamos a leer juntos. If you work in an office, díganlo. If you work in an office. And your employees are sitting at computers every day. And your employees are sitting at computers every day. Don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Don't underestimate. No. Don't underestimate. Don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yeah, yoga can help alleviate stress. Yoga can help alleviate stress. Alleviate stress. Alleviate stress. Alleviate. Alleviate stress. Yeah. Yoga can help alleviate stress. Yoga can help alleviate stress. No. Alleviate. Alleviate stress. Alleviate stress. Mm-hmm. Calm the mind. Calm the mind. Release tension. Release tension, yes. Release tension. Improve brain function. Improve brain function. And lift mood. And lift mood. What boss? What boss? Wouldn't want? Wouldn't want? Those outcomes. Those outcomes. Yes, very good. Excellent. Thank you. Gracias. Okay, next. Me. Okay. Okay. Celebrate birthday. You don't just have to reel on business games to boss moral. Acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people.
not just as employees, get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them around. Oh, perdón. Oh. Then, okay. Or simply buy them around. Of coffee each time. Someone in your team has a birthday. Okay, very good. Excelente. Okay, good job. Okay, entonces, ¿cuáles son las vocales, Norma? ¿El sonido de las vocales? A, E, I, A, A, yes. A, E, I, A, A, ok. Entonces, yes. Esta palabra que está aquí tiene un... Just, no just, ¿verdad? Yes, yes, it's okay. Yes. Esta que está aquí, yes. Esta se lee... Have to rely. Rely, ok, rely. Y esta se lee simply. Simple, yes. Okay. Y esta se lee special, no special. Special. Uh-huh. Aquí otra, como yes. Para la primera, just, yes. Y aquí tiene una S al final, quiere decir que es coffees. Coffees. Yeah. Each. Y esta se lee each. Each. Coffees each. No, each no, each. Each. Uh-huh. Ok. Vamos a leerlo otra vez, teniendo en cuenta esas correcciones. Okay, celebrate birthdays. You don't just have to really rally. Okay, you don't just have to rely. Rely, okay. You don't just have to rely on business games to boss models. Simply acknowledging special. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have K1s among us, or simply buy them around of coffees each time someone in your team has a birthday. Okay, very good. Ahora tenemos dos palabras más. Esta sería on. Yes. On business. Y esta sería boost. On business. Esta boost. Sería boost. Ok. Boost porque lleva las dos O. Boost. Yes, boost. Ok, la vamos a leer juntos hasta el punto. Please. You don't just have to rely on business games to boost morale. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. Simply acknowledging special occasion can have a big impact. It shows your team that you care about them as people. It shows your team that you care about them as people. It says about them. Them, about them as people. As people. As people. Yes. It shows your team that you care about them as people. It shows your team that you care about them as people. About them. Ahí lo tienes about them. Them, yes.
It shows your team that you care about them as people. It shows your team that you care about them as people. Not just as employees. Not just as employees. Get everyone to sign a card. Get everyone to sign a card. Have cake once a month. Have cakes once a month. Or simply buy them a round of coffee each time someone in your team has a birthday. Or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Very good. Excellent. Good job. Excellent. Okay. Norma. Thank you. Okay. Next, thank please. Paintball. Give you employees an opportunity to lift up some steam. Be organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out, Tao, as the boss, you're going to be prime target. Yes, okay, very good, excelente, good job. Okay, vamos a ver estas palabras que estoy poniendo aquí. Vamos a a practicarlas. Vamos a decir your employees. Your employees. Yeah, some steam. Some steam. Yes, y target. Target. Okay, ahora trate de darle, ¿se acuerda que hablamos de que le dé sentido a la oración? No solo leerlo, sino give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Okay. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Simply getting out the office can work wonders for staff morale. Watch out, Tom, as the boss, you're going to be a prime target. Okay. Okay, hoy tenemos más. Okay, entonces aquí en arriba dice let off. Let off. Yes, let off. Let off. Ahora es wonders, no wonders, wonders. Wonders. Yes. Y aquí dice though. No. Though. How? Yes. Entonces, your employees. Your employees. Let off. Let off. Wonders. Wonders. Though. Though. Y target. Target. Okay, ahora leámoslo. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders. For staff morale, watch out south of the boss. You're going to be a prime target. Sí, target. Okay. Okay, vamos a ver. Vamos a ver, dice una ciega y no miraba. The bus. Bus. Esto sería bus. Yeah, bus. The bus. Yeah, it's the bus. Okay, entonces vamos a ver. Your employees, ya lo tenemos bien. Let off, ya lo tenemos bien. Pero wonders todavía no. Wonders. Wonders. Ni wonders. Tampoco este though. Solo though. Though. ¿Cómo? Though. Saque la lengua y diga though. Though. Though, yes. Y este sería bus. Bus, sí, sí, bus. No bus. 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 Y este sería target. Target. Y este es buy. Buy. Sí, probemos ahora.
give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Simply getting out the office can work wonders. For staff morale, watch out south at the bus. You're going to be a prime target. Okay. Hoy tenemos más trabajo. Okay. Entonces, watch out. Wonders, todavía no lo dominamos. Wonders. Y esto, though. So. Though. As. Este es as. As. As con una Z, as. As. Yes. Y este es you're going. You're going. Yeah, you're going y target, ¿verdad? Target. Okay, vamos a ver otra vez. Vaya. Give your employees an opportunity and to let off some steam be organizing. No, espere, no se está concentrando. Aquí me dijo B otra vez. Okay. By organizing. Otra vez, empiece otra vez. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing. A day of paintball, simply getting out of the office can work wonders. Wonders, no. Wonders. No, tampoco es wonders ahí. Es, ¿cómo es? Wonders. 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 Yes. Wonders. Wonder for staff morale, watch out towns as the bus you're going. Otra vez esta. O puedo decir you are going. Sí, ajá. Sí, you are going. You're sí, going. Porque se me traba la lengua decir you are going. And to be a prime target. Okay, very good, excellent. Ahora vamos a trabajar en la fluidez. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Give your hasta me traje. Está bien. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. No be, porque dice aquí be. Bye. Otra vez. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Muy bien. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out, though, as the boss, you're going to be a prime target. Watch out, though, as the boss, you are going to be a prime target. ¿Dónde ve aquí to that? To be. Okay. Entonces, you're going to be a prime target, ¿diga? You are going to be a prime target. A prime, very good. Prime es el primario, el centro de todo. Yeah. Okay, very good, excellent. Guess who? Okay, teacher. Me puse nerviosa mucho. ¿Por qué? Porque lo he estado queriendo leer y no he podido. Okay. Vaya, guess who has every young to bring a childhood photo of themselves? Okay. And pat them hold up on a board and then get every young to pat their best guesses forward on each one. It's a very of easy, light-hearted fun that will definitely
No. I see. Definitely help lift a spirit while offering plenty of humor along the way. Okay, very good, excelente. Very good. Okay, entonces vamos a empezar aquí arriba. Aquí arriba no hay ni una regla en la primera palabra. Entonces se lee así como se ve, como la ask. Ask, yes. Uh-huh. Y luego este es everyone. Everyone. Y esta es child y tiene dos O al final y una D. Childhood. Childhood, yes. Childhood. Childhood es la infancia. Ahora esta, yo sé que la A es como decimos nosotros, pero esta palabra en especial se lee put. Put. Put, no pat, yes, put. Uh-huh. Y luego put them. Put them. Put them. Put them all up. All up. Yeah, put them all them up. De un put solo. Them all up. Yes. Put them all up. Yes. Ahora fluido se lee. Put them all up. Put it. Ay, no. Put and. Como aquí hay dos T, solo una T se pronuncia. Put them. All up. All up. Como que si entonces, solo una O estuviera ahí. Sí, entonces dice put them all up. Put them all up. Yeah, put them all up. Put them all up. Yeah, put them. O lo lee put them all up. Put them all up. Yes, on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each. Digamos, este es each. Each. Yes. Y forward esta es. It's a bit of easy. It's a bit of easy. Yes. Entonces, easy. It's a bit of easy. It's a bit of easy. Of easy. Yes. Y la otra es definitely. Definitely. Yeah, very good. Y esta como lleva una H al principio, entonces la H suena como J en español. Ahí humor. La vamos a leer humor. 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 Yes, como humor. 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 Yes. Humor. Uh-huh. Okay, humor. Vamos a ask everyone. Has everyone. No, ask everyone. Ask everyone. Childhood. Childhood. Put them all up. Put them all up. Each. Each. A bit of easy. A bit easy. A bit of easy. A bit of easy. Definitely. Definitely. Humor. Humor. Okay. Ahora trate. Has everyone. No, has no. As. Ay, se me va la casi como J lo pronuncio, ¿cierto? Sí, la J es aquí abajo, humor. Aquí. Ask everyone to bring a childhood. No, childhood. 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 Ask everyone. Empieza otra vez. Ask everyone. Ask everyone to bring a childhood. No. Ya sé por qué pasa. ¿A usted le gusta el Chelsea? Pero ahí no dice Chelsea. No, dice childhood. Childhood. Ay, no. Yeah. No, está bien, tranquilo. Ask everyone to bring a childhood
for of themselves and put them for ay, ya me olvidó. And put them sí, ya se me olvidó. All up. Put them all up. Put them all up on a bar and then get everyone to put their best wishes forward on each one. Y desde ahí lo dije bien. Guesses. Guesses, yes. Guesses. Best guesses forward on each one. It's a bit of easy, light-hearted fun that will definitely help lift spirit while offering plenty of humor along the way. Very good. Very good. Excelente. Vea, este es hearted. Light-hearted. Light-hearted. Yes, es como una E, light-hearted ID, ¿verdad? Y esta que está aquí, la pronuncié bien, pero se puede mejorar. Esa sería while. Ah, while. While. ¿Qué quedaste la lengua? While. 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 Ahí, while. Ahí. Ajá, while. Yes. While. Ajá. Yes. Ok. Entonces, la vamos a leer los dos, ok. Para la fluidez. Ask everyone to bring a childhood photo of themselves. Ask everyone to bring a childhood photo of themselves. And put them all up on a board. And put them all up on a board. And then get everyone to put their best guesses. And then get everyone to put their best guesses. No, guesses. Guesses. No. Guesses. Yes, guesses, yes. Guesses. Put their best guesses forward on each one. Forward on which one? Each no. One. Forward on each one. Forward on each one. Sí. It's a bit of busy, light-hearted fun that will definitely help lift spirits. It's a bit of easy, light-hearted fun that will definitely help lift spirits. While offering plenty of humor along the way. While offering plenty of humor along the way. Yeah. Sí, teacher, cuesta, sí. Sí, sí, cuesta. Ya, sí. Ya estas palabras, sí, como que sí son bien trabalenguas. Sí, es que es el, o sea, acuérdense que la articulación, estamos trabajando la articulación, ¿dónde pone la lengua? Para que se salga ese, por ejemplo, la while, tiene que dejar la lengua while. Arriba, atrás de los dientes. Si usted dice while, mire, while no sale ese sonido, es while, while. While. Y el otro es hearted. 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 Hearted, yes. Entonces, son palabras nuevas que vamos aprendiendo y sí. Por eso es que se hace más difícil. Lo bueno es que ustedes practican, eso es lo bueno, vea, aunque usted siente que está difícil, pero la práctica es la que hace la diferencia. Después ustedes van a dar vueltas, circles around people, hablando, y van a decir, oh my goodness, qué bonito habla. Sí, pero me costó, ese teacher me sacó el jugo. Ok, very good, excelente, good job para todos ustedes, un aplauso para todos ustedes, buen trabajo, excelente trabajo, muy buen estilo de aprendizaje. Espero que estemos asimilando todo lo que
por la razón por la cual escogimos este módulo. Estoy contento con ustedes, así es que lo voy a dejar ya para que disfruten el fin de semana largo. ¿Ya? No, no, mentira, no es largo. Ok. Have a good day, have a good night, and I see you Monday. Okay. Goodbye, everyone. Voy a tomar lista, sí. Voy a tomar lista, porque es que no me puedo despedir después que tomo lista, todos se van. Ah, ¿ya? Ok. Y no puedo despedirme de ustedes. Okay. Very good, excelente. Deje ver, vamos a comenzar con just a second. Bella Lisbeth Mansor. Good night, teacher. Good night, Cristina Beatriz Artola. Good night, teacher. Good night, Darlene Jasmine James. Dennis Adonai Servio. Jacqueline Lisette Martinez. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel Solano. Good night, teacher. Good night, Josué Levi Posacasangre. Juana Hazel García. Yulisa Esperanza Cruz. Good night, teacher. Good night. Sí, dígame. Josué, perdón que el micrófono no me conectaba. Ok, está bien. Excelente, gracias. Good night, teacher. Good night, Kelly Marcela Zelaya. Good night, teacher. Good night, Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Giovanni. Norma Maritza Portillo. Night, teacher. Good night. Ruth Noemi Buttress. Cynthia Carolina Martinez. Good night, teacher. Good night. Tamara Lisette. Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night, Walter Antonio. Y Jexit Maria Molina. Good night. Good night. ¿Alguien que no haya llamado? Todos, ¿verdad? Ok, have a good night, all of you. I see you Monday. Enjoy your weekend. Okay, bye.